Estamos en el interior de un templo prehistórico de la montaña de Montserrat. Y esto es un ejemplo muy evidente del error que están cometiendo los arqueólogos cuando afirman que estos vestigios son obra del Espíritu Santo, por llamarlo así. Para ellos es obra del Espíritu Santo porque afirman que fuerzas ciegas y erráticas como la erosión han creado estas estructuras arquitectónicas. Y bueno, yo no tengo la autoridad para declarar todos estos vestigios como bien de interés cultural. Ojalá tuviera esa autoridad porque todo iba a cambiar. Yo lo único que puedo hacer es seguir luchando por ello y es lo que estoy haciendo. No me voy a rendir en absoluto. Voy a seguir luchando por reconocer la autenticidad de este descubrimiento y para demostrar que los arqueólogos se han equivocado, que se han equivocado pero de largo y que por culpa de ellos no podemos seguir avanzando en el sentido que nos seguimos manejando con un paradigma que no sirve. No sirve porque la versión que nos han contado sobre la historia de la humanidad no sirve cuando mostramos que antes de nuestra civilización existió una civilización muy avanzada, capaz de crear estas obras imposibles que estamos mostrando.